Hola, yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, acabo de llegar del trabajo. Como vieron, estuvimos jugando con un dron, un Digi Phantom 3 estándar. Estuvo la locura, pues básicamente lo estrenamos. Hicimos esa toma que ustedes acabaron de ver. Aquí está otra toma muy bonita del atardecer en la ciudad donde yo vivo, Cali. Y pues estuvimos jugando un poquito con el dron, pues después del día de trabajo. Es pues un día también de administración, de implementación, de también me tocó recuperar ahí un servidor que estaba fallando. Y sí, básicamente fue eso. En cuanto al dron, les cuento que es un dron muy potente. Es un dron que cumple con las expectativas. Tiene cámara de 2 megapíxeles. Cámara de 2K, perdón. Tiene follow me, o sea que el dron te sigue, tiene regreso a casa, tiene posicionamiento por satélite, o sea si tú lo dejas quieto, si mueves los controles, él se queda donde lo dejaste. Bueno, esto de los drones es básicamente una especialidad. Yo ya había comprado pues un droncito, que creo que es el que ven allí. Sí, aquí se alcanza a ver el dron. Ese, pero pues eso es básicamente un juguete. Este que volamos pues es algo que se puede llevar a nivel prácticamente profesional. ¿Qué más les cuento? No. Eso era básicamente lo que les quería contar hoy. Les quedo viendo pues por la emoción lo del reloj. Ahí está. Lo del reloj se los quedo debiendo. Por acá tengo ya más o menos cómo me quedó el mug del Stormtrooper, pero este no lo imprimí completo, me tocó imprimirlo en dos mitades que voy a unir, y voy a hacer uno más pequeño que es el que me pidieron para entregar. Ya, este es básicamente el mug que les dije que iba a hacer. No va a ser funcional para meterle líquido, pero sí cabe un pequeño vaso desechable, en el cual sí se puede vertir líquido, y básicamente se utilizaría como un portavasos. Entonces, este es el final del que estaba haciendo. Es más o menos así. Tengo que pegarlo, tengo que lijarlo para que quede bien, bien derecho y bien, bien plana las dos superficies, y luego sí pegarlo. Pongamos esto por acá. Y bueno, mañana sí les hago la descripción pues y la explicación de lo que tiene el reloj fino. Y pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Y no se olviden suscribirse y dar like y compartir si les gusta. Chao.